estamos en el Mister Arequipa, estamos con... Yanela. Api. Por supuesto, anfitriona de Apocalipsis Nutrition. ¿Qué tal hoy día el evento? ¿Te gustó hoy día? Súper divertido, muy emocionante. Hermoso, divertido, fabuloso. Su nombre, Ever Santalla. Nos llevamos la victoria. Sí, bueno, nosotros viniendo de Tacna. Y bien, salió todo bien como esperamos. Entrenamos un año bien duro, trabajando, pero logramos la meta. Llegar a Arequipa y ganar un premio. Ok, con Cintia Pérez ganadora, ¿qué categoría ganaste? Para Body Fitness. Gané el absoluto para esta copa, vengo de Bolivia. Body Fitness, entrenamos todo el tiempo, llevo entrenando 10 años, compito en Bolivia y la preparación es de todos los días. Carlita, ¿qué tal hoy día? No, muy contenta, aquí toda la gente muy simpática y fue una linda experiencia. Nunca había competido afuera. ¿Hace cuánto tiempo estás practicando todo esto? Entreno hace 4 años, pero hace un año compito. Hace un año estoy entrenando full, que fue cuando me tomó mi entrenador, que ahora es mi novio, el señor Nicolás Amigo. Y él me metió en este mundo del fitness, de las competencias, y hasta ahora él me está preparando. Así que llevo un año compitiendo. Saludos para todos los arequipeños. Son muy simpáticos, muchas gracias. ¿Qué tal la Arequipa hasta ahora? No, increíble, la verdad, no conocía Perú, un país maravilloso. Bueno, la verdad, la organización del torneo muy, muy bueno. Sí, gané, bueno, mi categoría, que es categoría alta, arriba de 1.76. Uno tiene que estar haciendo dietas, entrenando muy fuerte, pero no, contento. Después de todo, se retribuye estando arriba del escenario y demostrando lo que uno ha conseguido. Una muy buena experiencia, muy buenos los competidores, muy bueno el nivel, mucha gente, me siento bastante emocionado porque valió la pena el sacrificio, el viaje de Concepción desde Chile acá a Arequipa, un viaje muy largo y realmente valió la pena. ¿Qué se nos viene en tu carrera? Prepararme de lleno para el Sudamericano el otro año acá en Perú y seguir con mi preparador que es el mejor. ¿Qué recuerdos nos llevamos de Arequipa? Bueno, yo tengo muy buenos amigos acá, me atienden muy bien y por ende siempre he vuelto y ya esta es la segunda vez que vuelvo, tercera mejor decir, y voy a venir siempre porque la gente me trata muy bien. Something's got to give.